tenía desde el vecino país, Chile, este fin de semana aquí en la provincia de Mendoza. Aunque no perdieron la libertad, cuatro ciudadanos chilenos quedaron a disposición de la justicia federal de esta provincia y por ahora no pueden salir del país. Están sospechados de contrabando de una droga poco frecuente. Se trata del popper, que contiene una sustancia química, nitrito de isopropilo, prohibido por el SEDRONAR, organismos de lucha contra el tráfico ilegal de drogas en el país. Los cuatro involucrados fueron sorprendidos el sábado en un control de rutina realizado por gendarmería en la zona de Punta de Vacas. El conductor ocultaba entre sus pertenencias 111 frascos que tenían una falsa etiqueta para disimular la sustancia que tenía en su interior. Según fuentes oficiales, el total equivale a más de 300 dosis con una sustancia que se inhala y produce un efecto desinhibitorio en el ser humano. Los cuatro sospechosos deberán presentarse a declarar ante el titular del Juzgado Federal número 3, Marcelo Garnica, estos ciudadanos chilenos que tenían esto en su poder, que fue decomisado el sábado aquí en la provincia de Mendoza por personal de gendarmería.